año cumplen 25 años dentro del Carnaval de Badajoz. Están de aniversario, Guailucu innova cada año y no sabemos qué nos depararán este 2016. Lo vamos a comprobar en pocos minutos. Bueno, como decía hace unos minutos, están de aniversario, cumplen 25 años y son Guailucu. Buenas tardes, Raquel, ella es la presidenta de Guailucu. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, pues mira, aquí nos habéis cogido ensayando, ultimando ya cosillas para un mes que no queda de carnaval. Menos de un mes. Y estamos a tope, ahí a ver qué conseguimos hacer este año. Seguro que algo muy grande, como habéis conseguido en los últimos años, porque Guailucu ha sido una de las comparsas que mejor se ha amoldado a la evolución que ha sufrido el carnaval en los últimos años, sí, ¿no, Raquel? Eso es verdad. Luego nosotros nos caracterizamos también por una cosa que siempre intentamos año tras año, incluso crecernos, es en la innovación. Nosotros intentamos crear cosas nuevas, trajes nunca vistos, coreografía nunca vista, y bueno, ahí estamos intentándolo, a ver si nosotros llevamos bien eso de la innovación y bueno, a ver si lo conseguimos. Da igual la lluvia, da igual el frío, porque el carnaval está ahí. Hay que ensayar el mayor número de horas posible, porque está a la vuelta de la esquina, como comentamos. ¿Y cómo lo estáis llevando vosotros? ¿Vais a buen ritmo? ¿Os falta todavía un poquito? No, este año la verdad es que, bueno, partimos desde la cosa que siempre el carnaval nos pilla, siempre nos pilla el toro, pero bueno, este año hemos decidido avanzar antes, empezar antes, y llevamos desde el mes de septiembre, incluido verano, unas cuantas de personas para crear coreografías y luego enseñarlas al resto del grupo y la música igual. O sea, nosotros llevamos desde verano quedando, pero más a piñón desde septiembre. Desde septiembre hasta ahora, hasta el día de hoy, todos los domingos, llueva o no llueva, bueno, en Navidad hemos cortado un poco, pero bueno, es normal. Sí. Y ahora lo que toca es incluso ensayar los viernes, ensayar días de diario y lo que toque. Y la lluvia y el viento, pues siempre está ahí. Gracias a Dios tenemos un local bastante grande, pero bueno, incluso así no cabemos. Pero bueno. Como decíais, sois una de las comparsas que más innovan dentro del carnaval en los últimos años. Recuerdo el traje de gato, muy interesante, muy bonito, tenía mucho colorido. El año pasado de camareras de americanas, ¿no? Sí, de los años 50, soy. Sí. ¿Qué pasa este año? ¿Qué va a ofrecer de novedad Guailucu? Bueno, pues ya lo lanzamos desde aquí. Guailucu, como bien has dicho, hace el 25 aniversario y queremos rendir homenaje pues al nacimiento de la comparsa. Para aquellos que no lo sepan, Guailucu es una isla de Hawái y entonces hemos rendido homenaje a Hawái. Vamos de hawaiano, un hawaiano, tribu hawaiana, pero con toque surfero, moderno, mucho colorido, muchísimo volumen y cosas que nunca se han visto, muchísimas flores por todo el cuerpo, incluso los bailarines interactúan con algo también que nunca se ha visto en el carnaval, que ya lo veréis en carnavales, y bueno, en cuestión de todo, la música también la hemos querido innovar y a ver qué se puede hacer, pero sí, siempre intentamos hacer algo nuevo, siempre, y este año rendimos homenaje a Hawái. Que yo no, claro, la gente se imaginará ahora mismo cuando has dicho Hawái, hawaianas bailando en la playa con los típicos, típicas falditas, entonces no sé si me puedes concretar un poquito. Sí, en cuestión del baile llevamos danza hawaiana, mueven muchísimo las caderas, mueven muchísimo el pompis y todo es a golpe de cadera, todo se basa a golpe de cadera y mucha interacción con las manos y con los brazos, ¿no? Pero sí, el baile se basa sobre todo en eso, en golpe de cadera, es lo que más predomina. Es difícil hoy en día, Raquel, innovar, que es lo comentaba con otras comparsas también, porque quieras que no, el carnaval lleva ya muchos años, establecido dentro de Badajoz, y entonces los trajes pues muchos se repiten porque es algo inevitable, ¿no? Eso es así. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Vosotros seguís un patrón fijo? Cada año veo que no, o sea, no seguís un patrón fijo porque cada año innováis y sacáis trajes nuevos que no tienen nada que ver con el año anterior, o sea que no sois como las típicas comparsas que se caracterizan pues por llevar un gorro grande o por llevar una aplicación concreta que sacan todos los años a pesar de que cambien de traje. No, nosotros, como ya te digo, siempre intentamos sacar algo nuevo y sobre todo la cuestión esta del traje y tal. A ver, es cierto que las ideas se acaban, porque llega un momento, no que se acaben, sino que llega un momento en que la creatividad pues toca su límite y toca, también nos ponemos un listón demasiado alto y cada año intentamos superar ese listón del año anterior. Es muy difícil, pero sí que es verdad que tenemos un equipo muy bueno, personas que dibujan trajes, que personas que hacen coreografías, música, estandartes, puestas en escena, que
La verdad es que como presidenta me siento orgullosa de eso, de que tengamos a gente tan válida en ese aspecto, y espero que nunca Hueluku pierda esa esencia de querer innovar y sacar cosas nuevas. Es difícil. A pesar de la juventud de todos los integrantes de la comparsa, sí. Porque veo que la edad entre los 20 y 30 años máximo. Sí, bueno, en Hueluku se caracteriza por eso, hay edades de todo tipo, desde los más pequeñitos bebés, hasta los más mayores, pero la media, si somos personas jóvenes, los que tiramos de la comparsa, con ayuda muy importante de las personas veteranas y más mayores. ¿La experiencia es un grado? La experiencia es un grado. Pero, por ejemplo, tenemos la suerte de que muchas de las personas, me incluyo yo, hemos nacido aquí. Entonces, si naces en el carnaval, lo mamas desde pequeñito, pues sabes lo que quieres, ¿no? Y sabes lo que quiere también el público, pero sobre todo sabemos lo que queremos nosotros. Y por eso digo que espero que eso nunca se pierda y, bueno, ahí estamos, sí. ¿Hay algún...? Bueno, me imagino que todavía quedarán integrantes de hace 25 años o ya no. Sí, sí, quedan. Yo es una de ellas, sí. ¿Y desde el principio, desde que eras un bebé? Desde el principio, desde que Hueluku se inició. Yo empecé con 3 añitos y, bueno, solamente descansamos 1 año, mis padres y yo y tal, pero sí, siempre hemos estado ahí al pie del cañón. Va siendo... Cuando vas creciendo es más difícil vincularse tanto a una comparsa y un proyecto que requiere tanta responsabilidad, pero yo siempre, mi opinión personal, es disfrutar el carnaval como si fuera el último y darlo todo a tope. No solamente habéis innovado en el desfile, sino que la música también es una parte muy importante del desfile y del carnaval en general. La música es muy, muy importante, al igual que el baile, son las dos actividades que, bueno, que marcan el conseguir y optar a un mejor puesto, ¿no? Pero nosotros, ya te digo, que hemos innovado este año un poco en la música. Es una música más cañera, llevamos muchos ritmos y bases tropicales, por lo que requiere el traje, pero sí que es verdad, hemos decidido darle un golpe de maza, ¿no? Es decir, vamos a ser cañeros con la música, vamos a levantar a la gente, a levantar al público, que la del público incluso reconozca algunas canciones que llevamos, eso también es importante. Otras son invenciones nuestras, que también es muy importante, pero sí, hemos dado un poco de giro a la música y al baile igual. Sí, es verdad que nosotros siempre hacemos bailes muy movidos, sí. Pero este año creemos que nos seguimos y mantenemos en la línea. Bueno, y para finalizar, a mí me gustaría preguntarte, Raquel, por un tema pues que está ahora en el candelero, porque queda menos de un mes para el desfile de comparsa, y hay muchas comparsas que coinciden, el desfile de comparsa coincide con la apertura del comercio. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué os gustaría que sucediera? Lógicamente que se cerrara el comercio, ¿no? Sí. Cuéntame. Bueno, desde aquí queremos apoyar a todas las comparsas, desde el nombre de Hueluku, por si se surgen manifestaciones o algo, al apoyo de que cierren el comercio ese día. Nosotros es un poco, nos lo ponen muy difícil, el ayuntamiento siempre nos lo pone muy difícil, y más aún con ciertas cosas como esta. Pero vamos a intentar ser toda la ayuda posible y nuestro brazo atender para intentar solucionar este problema, que obviamente es un problema bastante gordo, aunque ya te digo que hay personas que ya se han pedido vacaciones precisamente hace muchos meses para ese día, pero no es justo que estemos todas las comparsas luchando con cosas que nosotros no tenemos nada que ver, e intentamos engrandecer esta fiesta que es tan importante y muchas veces nos ponen muchas zancadillas. Entonces queremos transmitir eso, nuestro apoyo, y ojalá se cierre ese día. Bueno, Abel, por ejemplo, tenemos aquí una parte del traje que no vamos a desvelar qué es, para que nadie se pueda hacer una idea, pero coméntame un poco qué materiales concretamente en esta parte del traje habéis utilizado. Pues aquí hemos utilizado, en este caso, ¿vale?, una loneta, que es lo que es la base de esta pieza, ¿vale? Uh-huh. Además, como se puede ver, distintas gomaevas, ¿vale?, como ya he comentado antes, ¿vale?, que en total llevamos más de 17 colores, ¿vale?, distintos patrones, todos ellos que están doblados y degradados, ¿vale? Algunos de ellos se ha dado la forma con la plancha para que realmente cojan la forma más similar a una hoja, ¿vale? También llevamos plumas, fibras, ¿vale?, tiras de PVC de distintos colores, alguna que otra pasamanería, ¿vale? Y en este caso, para aquí, para esta parte de aquí, que es la ola, ¿vale?, pues una tela calada, así como cordón y alambre y perlas, ¿vale?, tanto perlas blancas como otras perlas que son cristal.
¿vale? Igual que el traje es manejable porque veo que habéis utilizado muchos materiales, pero bueno, la goma de Eva no pesa, no. Estos alambres tampoco pesan, o sea que en general el traje es llevadero, se puede bailar bien con él, sí. Es cómodo. Llevamos un traje bastante cómodo, ¿vale? Porque el año pasado llevábamos una chaqueta que la verdad nos dificultaba un poco el baile, pero este año hemos optado por un traje que nos permita, la verdad, movernos bastante bien. Y entonces no tengamos ningún problema a la hora de poder hacer la coreografía. ¿Tú has sido la persona que ha ideado el traje? No, en este caso ha sido Feli, que es el que ha sido el diseñador de este año, ¿vale? Que junto a otras 5 personas y junto a mí, que he sido el vocal de traje este año, pues hemos conseguido sacar a la luz el traje de este año. De Wild Look. ¿Satisfechos más que otros años, igual? Yo, a mi propio nombre, vamos, digo que bastante satisfecho, ¿vale? Porque es el 25 aniversario de Wailuku y creo que es un traje que está a la altura de este 25 aniversario. Quería sacar algo especial, me imagino, ¿no? Para sí. Celebrarlo. Por ello mismo queríamos rendirle homenaje al nombre de Wailuku, que pues es una isla que se encuentra en Hawái, y por eso mismo el traje de ahí que sea un traje hawaiano. Ha sido una idea muy original, porque Wailuku yo no lo sabía, a nivel personal no sabía que tenía que ver con una isla de Hawái. Pero la gente, creo que casi nadie lo sabe, que realmente pertenece a una isla. Entonces, no va a saber quizás identificar el porqué de elegir este tipo este año, ¿no? Exacto, de eso se trataba. De sorprender a la gente y de que por fin entiendan de dónde viene nuestro nombre. Y que sepan realmente pues, que Wailuku es Hawái. Pues mira, ya lo sabéis, Wailuku es Hawái y este año os va a sorprender como todos los años.